Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chagrán? Chicos, vamos a continuar con Pokémon Uranio. Yo, a ver qué onda. ¿Qué onda? Es la gente. La tecnología es increíble, puede intercambiar con una misma en todas partes del mundo, que se lo puede intentar. Oh, ok. Aquí está en el agua, como. Porque hay agua, obviamente, por eso no es que no. ¿Qué hace? Bastante grande la ciudad, creo que me gustaría un Big Barbie. Este tipo de valores de aquí fueron contra. Barbie chiquillo, vea, aquí está tu hermano, me encanta. Mi favorito es un cubo, tan lindo. Y que es un entrenador ahora, sabía, está entrenando a su chi Bloom Chimuk. O sea, pareciera que hay Pokémon editados, pareciera, me parece, no estoy seguro. ¿Has oído del nuevo videojuego que se llama Pokémon Edición Roja? Ok. Ese juego es muy antiguo. La compré a mi hija, ese nuevo juego de entonces no lo suelta ni un segundo, obviamente. Si es un juego nuevo, yo creo que todos estaríamos pegados jugando el juego nuevo, ¿no? Y este es el abuelo, a ver. Vas a ganarte la vida de eso y deberías iniciar tu vida. Ok. Veamos, la mayoría de los especies que igual tanto son las vidas antiguas. Entonces creo que aquí aún se merece un ajuste porque el sonido, el volumen del audio, lo voy a poner en cero. Porque muy molesto pasar por ahí, que es en el agua. Yo sé que quisieron poner un efecto genial, pero a mí no me gusta tanto. Ey, espérame, dice. ¿A dónde crees que vas? ¿He intentado llegar a la rutina antes que yo para poder quedarte con el mejor Pokémon? Bueno, eso no pasará, porque yo lo obtendré primero. Intenta alcanzarme Shaín. No se trata de qué Pokémon elegir, se trata de cómo lo entrenes, hermano. Ese es el contenido visual de esto, hijo mío. Hey, pero si ya eres Shaggy, a tu amigo Tommy, ¿cierto? Sí. Tu ser viejo no puede recordar mi nombre. Teo, Teo. Sí, Teo, llega justo a tiempo. Hoy es un día muy especial para ustedes. Es su primer día como asistente de investigación en los de Bambú, investigación de Pokémon. Su trabajo les hará viajar a través del Tandor, observando y capturando diferentes clases de Pokémon para ayudarme con una investigación sobre los tipos elementales Pokémon. Aquí tengo tres Pokémones que les ayudarán en sus viajes. Pero antes de obtener los Pokémon iniciales, deberían tomar la prueba de aptitud de entrenadores Pokémon. Ok. No he estudiado para mí ninguna prueba. Que nos darían un Pokémon raro y poderoso. No te preocupes, es una prueba para los que se estudie. Es solo para determinar qué clase de entrenador Pokémon serás. Los diferentes Pokémon iniciales están hechos para diferentes estilos de combate. Un Pokémon inicial será su compañero de por vida, así que es importante que se lleve bien juntos, ¿ok? Si ya entiendo, basta de charlas, quiero mis Pokémon, ¿ok? Caramba, niño, no eres muy paciente, ¿eh? De acuerdo. Si quieren saber que en la prueba antes de comenzar, puede preguntar a mi ayudante. Ahora bien, soy todo listo para tomar la prueba. Sin más preámbulos, encontrar un nuevo tipo de Pokémon salvaje, que es lo primero que hacen. Yo creo que, a ver, arrojar una Pokébola no, porque veo que qué Pokémon es. Voy a esperar y ver qué hace. Muy bien para ambos, pero si fue fácil, de una más difícil. De acuerdo, siguiente pregunta. ¿Cuál de este MT eliges usar? Hiperrayo, protección, poder oculto, hiperrayo. Ey, profesora, todo esto es un. Desde luego, continuemos con la siguiente pregunta. Ahora sabes lo que es un tema. ¿Cuál de los siguientes Pokémon ganaría un combate? Gliscor, Ampharos, Gyarados. Bueno, depende, ¿no? Creo que Ampharos. Voy a desmayar, sinceramente no. Ahora esta es la última pregunta, así que responde con sinceridad. ¿Qué te motiva a convertirte en el trabajo para ser el mejor, explorar las regiones? Ser el mejor. No cabe duda, sería un maestro Pokémon. Nadie intentó
te pondrá en mi camino, ok, jaja, me agrego a tu niño, bueno, ya acabamos de contar. Tú no has hecho nada, ahora analiza tus resultados, veamos. Listo, el análisis está completo. Vamos a ver quién va a ganar, no tengo idea. Shaggy parece ser un entrenador que no duda en conseguir lo que quiere, prefiere vencer a tus oponentes con fuerza bruta y poder. El dicho, lo mejor defensa es una buena ataque. Probablemente tú identifiques bastante, ok. Ahora, eso que quiere decir, tiene un ardiente espíritu en ti, nunca se apagará. Para un entrenador sencillo como tú, Raptrosh es la mejor opción, ok. Raptrosh, Raptrosh, último fuego. Ve y toma Shai, ok. Esto es algo nuevo para mí. Escribe su nombre. ¿Cómo se puede llamar? Raptrosh no me gusta. No, no sé si Zen, pero bueno, ya Zen es mi dron, así que ya Zen. Estoy cansado de esperar. Shaggy tiene su inicial. ¿Cuándo tendré el mío? Ya he terminado de analizar tus resultados, pero todo. ¿Qué le dieron? Seguramente lo de él contra mí. Tipo planta. Creo que es tipo planta. No estoy seguro, creo. Tiene un Pokémon y ahora yo también tengo uno. Porque Pokémon sabe lo que significa incompatible. Por favor, no lo toque nada. Ya, bueno. Creo que es tipo planta su Pokémon. Porque es verde, pero no estoy seguro si realmente es tipo planta o no. Puede ser tipo eléctrico también. Ahora el mío, yo sí sé que es tipo fuego. Astas. Ah, ok, la vida de la grandeza. Ok, sí me va a ganar. Está claro. Fuego. ¡Oh! ¡Lo maté! Bueno, pero como se supone que yo sería el mejor entrenador, es imposible. No, bueno, yo, por favor, no llores, Teo. Finalmente curar a sus Pokémon. Qué locura, me da risa. Sus Pokémon fueron curados. Es muy chistoso eso, ¿eh? Quería ser un entrenador invencible, ¿por qué no puedo ganar? De verdad quería ganar. Bueno, entenderé tu inicio. Y el Shai, el suyo tenía ventaja de tipo. Agua vence a fuego, fuego vence a planta y planta vence a agua, obvio. Ese es el triángulo de tipos de elementos. Bueno, uno de ellos aprende a dominar las combinaciones de tipo. Es parte importante de ser entrenador. No puede ser, repito, porque Shai obtiene al mejor inicial. Bueno, no es justo. Esto es primera vez que pasa en la vida de Pokémon, porque generalmente nunca te dan un inicial que sea mejor que el del otro. Pero no lo juzgo, pero antes de todo. Hay que pronto descubrir aquí. No es tan fácil como se esperaba. Y ya la sé, sabía de entonces, la verdad. Es que eso me impresiona, en serio. Primera vez que, como les digo, veo un Pokémon que hagan eso. Qué chistoso, pero me parece genial. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, por favor, compartan el canal y los veo en un próximo episodio.